Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esta es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Y vamos a agradecerle por este nuevo día a nuestro Padre Celestial para que nos permita entrar rápidamente en la escena de su palabra. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido un día más de vida, Señor, aquí en este mundo, Señor, en este espacio llamado tiempo. Y Padre, tú enviaste una palabra que nos sacaría de aquí, de este espacio llamado tiempo y eternidad, de donde fuimos traídos, oh Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde, permite continuar, Señor, que sea tu voluntad el hacer este compañerismo y compartir los mensajes de nuestro profeta Elías, Señor, con los hermanos y hermanas, y de esa manera aprender de tu palabra, Señor, y ser mejores cristianos, oh Padre amado. Ayúdanos, Padre amado, Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón que también estará lecturando en esta tarde. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 3. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de agosto del año 1964. Nos quedamos en los párrafos 170 y vamos a continuar en los párrafos 171. Dice: vale más que conteste esto ahorita mismo. Yo no creo en que se viva suciamente entre la gente pentecostal, la gente de la santidad, aun si están casados. Yo no creo en eso. No, Señor. Algunas de estas cosas sucias que son tan horribles, entro aquí algunas veces en estas, no esta mañana, no, yo no estoy diciendo eso, pero me refiero en ocasiones en que estoy en California y en diferentes lugares así. Yo encuentro ministros allá donde en el discernimiento siento como de poder ponerlos boca abajo sobre mis rodillas y darles una pequeña estimulación evangélica de protoplasma. Sí, Señor. O el ver a un hombre que trataría de tomar en su pequeña, a su pequeña esposa y sucias, inmundas. Esa es una. ¿Entienden lo que quiero decir? Yo creo que usted debería de avergonzarse de usted mismo como hombre de Dios. Usted solo sea un esposo, sea amoroso, respétela como siempre la ha respetado. No le ponga atención a estos, a algunos de estos libros sensuales o a estas tonterías en estos libros sensuales y cosas acerca de las cuales usted lee y todas esas cosas. Todo así, saque esas cosas inmundas fuera de su mente. La Biblia dice que no dejen que ni una sola conversación sucia haya entre ustedes cuando ustedes profesan santidad. Trate a esa mujercita como si ella es su amor. Si ella tiene 60 años de edad, usted sea el mismo, usted sea ese novio atento, recuerde, usted lo es. No trate usted ninguna de estas cosas nuevas y yo sé lo que estoy hablando. Y usted solo sea un esposo, un hermano genuino, un cristiano genuino. Yo sé que eso suena, pero la de ustedes son mis hijos. Yo tengo derecho de decir lo que quiera a ustedes. ¿Ven ustedes? Ustedes son mis hijos. Vivan correctamente. Y ustedes, mujeres, vivan de la manera correcta para sus esposos. Y ustedes, esposos, vivan de la manera correcta para sus esposas. Sean muy, muy cariñosos y respétense el uno al otro. Y sus relaciones familiares y demás así, que sean tan reverentes y piadosas. Y que estén de acuerdo entre ustedes y todo a más no poder. Nunca presionen y empujen, ni sean sucios y vulgares. Párrafo 173. Entienda. Hable con su esposa. Si usted tiene una naturaleza y ella tiene otra naturaleza, hable de ello con ella. Usted trate de hacer la misma cosa con él, hermana, y de la misma manera, entiéndanse el uno con el otro y sean verdaderos caballeros cristianos y verdaderas damas cristianas, y hermanos y hermanas el uno con el otro. Siempre recuerden, ustedes son los hijos de Dios y son de una familia real, ustedes son de sangre real, no hay mejor sangre en el mundo que la de ustedes, y eso es correcto. Y una sangre real se muestra ella misma. Esa es la que es real. Todos los que creen eso digan amén. La congregación dice amén. Sí, Señor, muestren lo que son. Soy un hijo de un rey. Soy el hijo del rey. Mi esposa es una hija de un rey. ¿Cómo trataría a esa hija del rey?
¿Cómo trataría ella a ese hijo del rey? ¿Ven lo que quiero decir? Sean realmente genuinos. 174. Va a ser un movimiento del Espíritu Santo, señales y maravillas y milagros hechos por la novia antes de que ella se vaya. ¿O solo estamos esperando su aparición? Voy a tener que terminar con esta, creo, porque tengo demasiadas aquí para llegar a ellas. Y se está haciendo muy tarde. Son 20 minutos para la una en estos momentos y quizás tengo como 30 o 40 de ellas aquí. Quizás contestaré esta lo mejor que pueda en mi tiempo. Yo tomaré los siguientes 3 minutos. Contestaré estas cuando pueda. Ven, no sé cuándo pueda contestarlas. Haré todo lo que pueda. ¿Los disfrutan ustedes? Yo, me ayuda a mí también. Ven, el venir aquí y agarrarlas de esta manera, aún antes de que uno las haya ojeado. Ven ustedes. Uno recibe algunas cosas que no puede contestar y yo tenía esperanza que recogería. Yo sé que hay una aquí acerca de la simiente de la serpiente. Yo tenía tantas ganas de llegar a ella. Yo quería explicarla. Ven, pero creo que fallé en dar con ella. Así que tendré, tal vez el Señor no quiera que se haga de esa manera, pero era sobre la simiente de la serpiente. A menos que alguien en la cinta fuera vaya a decir, bueno, él lo hizo. Él evitó esa. ¿Cuánto soportarían 2 minutos más por ella? Muy bien. Párrafo 175. Ahora esperen, permítanme contestar esta primero. Veamos, bala. No, esta pregunta aquí es esto. ¿Va a haber milagros hechos por la novia? Sí, señor. Están siendo hechos en estos momentos. Eso es correcto. Ve, pero no busque algo que grandes o traerle los cielos y cerrar los cielos que no llueva. Eso va a los judíos ahora. Ve, eso no pertenece a esto en lo absoluto. Eso es Moisés y Elías para los judíos, no para esta iglesia en lo absoluto. Lea los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Usted ve allí mismo lo que es la iglesia. Eso es todo para la iglesia. Y cuando ella regresa con el novio, cuando ella regresa y lea, si usted quiere saber acerca de la iglesia, lo que se refiere a ella, lea los primeros 3 capítulos de Apocalipsis y luego vaya al capítulo 19 y empiece a leer desde allí. Usted ve a la novia, el resto está en los judíos allí. 176. Ahora, a la simiente de la serpiente. No puedo encontrarla aquí porque vean, ven ustedes. Es un gran montón de ellas, pero la persona dijo, si la serpiente, si la simiente de la serpiente, ven, la mujer, ella obtuvo un hijo del Señor, ella así lo dijo. Bueno, creo que el domingo pasado expliqué cómo ella lo obtuvo del Señor. Si lo obtuvo del todo, ella lo obtuvo del Señor, ven, porque tenía que venir del Señor, porque la ley de Dios tiene, obedecerá a Dios, exactamente. Él ordenó que el sol debería de brillar y el sol brilla. Él ordenó que la lluvia caería sobre justos e injustos y lo hace. Y semillas plantadas en cualquier campo, sean buenas o malas, saldrán. Es una semilla. Y si la semilla es plantada, sin importar, y la única manera en que esta serpiente podía plantar la simiente, él era el único animal cerca del ser humano. Pues en la evolución de la humanidad, cuando el hombre, Dios se cernió sobre la tierra, y él empezó a traer pájaros, y de los pájaros, él llegó a diferentes cosas, luego el chimpancé y del chimpancé a la serpiente. Ahora, el cambio a esa serpiente de tal manera, eso tenía que ser hecho, que confundiría a esta generación que está tratando de encontrar un hueso que se parezca a alguna clase de animal que fuera parte de hombre y parte animal. Y para decir que de allí es de donde el hombre lo han perdido del chimpancé. Solo que el chimpancé no tiene una inteligencia. El chimpancé no tiene un alma. Él no puede pensar. Él solo tiene él. Él puede solo un ruido. Y él puede un caballo. Y, jo, o algo así. Un perro. Ven aquí. Fido. Haz un truco, brinca y colocar bloques y cosas como esas. Ellos hacen eso por medio de emoción, por medio de oír y cosas como esas. Una acción, pero pensar y entender no pueden.
Ellos no saben que están desnudos. Ellos no conocen del macho y la hembra. La diferencia de esa manera. No tiene leyes de tales. Bien, no pueden hacerlo. El ser humano es el único. Y el que seguía del ser humano era la serpiente. La Biblia dice que ella era la más sutil de todas las bestias del campo. Más inteligente. Él casi tuvo un alma. Él tenía un lugar para un alma, pero ¿qué hizo él? Él se vendió a Satanás para engañar a Dios, tratar de hacerlo. ¿Cuánto lo están entendiendo ahora hasta aquí? 178 el párrafo. Satanás, la serpiente, casi tuvo un alma. Dios sabía que buscarían esos huesos y no hay un solo hueso en una culebra que se parezca al hombre. Él fue. Esa es la maldición de él. Él se paraba sobre sus pies igual que un hombre. Fíjense, entonces esa simiente, lo cual era la siguiente a la simiente humana, Satanás mismo, el espíritu, sabía que esa era la única simiente que embarazaría a la mujer, porque el chimpancé no lo hace. Ellos lo han mezclado y todos los demás no lo hace. Pero él sabía que el germen de vida que estaba en el chimpancé no llegaría al campo del óvulo de la mujer. Pero él sabía que la simiente de la serpiente lo haría. Así que él lidió con la serpiente. Párrafo 179. Y Adán nunca supo que este acto podía ser hecho. Ven. Ella fue hecha una hembra, ciertamente, ella hubiera llegado a ello después, pero ven ustedes, la soberanía de Dios para mostrarse él mismo como Salvador y demás, como lo he explicado muchas veces. Pero Satanás sabía esto, porque él llegó a ella en la forma de esta serpiente, la cual era la bestia y una bestia, y se llegó a ella. Y ella fue embarazada primero por Satanás. Y si ustedes se fijan, solo se hicieron dos actos y nacieron tres hijos. Escudriñen la escritura. Ella dio a luz a gemelos. Uno de ellos era simiente de la serpiente, el otro era Abel. Ella sedujo a su esposo y dijo, ven. Luego ella le mostró a su esposo lo que era y luego él vivió con ella también y ella dio a luz a este hijo. Y quiero que ustedes, para mostrar que ella fue embarazada con gemelos de dos diferentes, ella era una, esa es una mujer virgen. Párrafo 180 por último. Ellos son, ven, son fuertes. Por ejemplo, miren aquí, Abraham se casó con su propia hermana. Pues si un hombre se casara con su hermana hoy, sus hijos serían idiotas. Ven, pero el humano, y aquí Jacob o Isaac se casó con Rebeca, la cual era su propia prima de sangre, además consanguínea. Ven, hija del hermano de Abraham. Fíjense, fíjense ahora en esto. Ven, ay, la raza humana era tan fuerte. Ahora, si ustedes se fijan, siempre han sido gemelos todo el tiempo. Hubo Caín y Abel, eran gemelos. Y Esaú y Jacob eran gemelos. Jesús y Judas salieron de la misma tribu y estaban en la misma iglesia. Y aún el Espíritu Santo y el Anticristo han de ser gemelos, tan parecidos que engañaría a los elegidos si fuere posible. ¿Lo captaron? Muy bien. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo y compartiendo la lectura de este mensaje de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Mensaje, preguntas y respuestas número 3, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 181 al 190. Bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Preguntas y Respuestas número 3, párrafo 181. Ahora, para probar esto, quiero que ustedes tomen Judas. Creo que el versículo 17 o el versículo 14 de Judas y dice, ahora fíjense en esto, ahora terminaré. Fíjense,
Para cortar toda la cosa, para hacerla bien, en primer lugar, él dijo: Yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. ¿Ven? Ahora, ella no tiene una simiente. Por lo tanto, ¿cómo adquirió ella esta simiente? Fue por la simiente de Satanás. Caín era el hijo de Satanás. Ella no tenía simiente. Así que ella la recibió a través de relaciones sexuales. Y cuando ella lo hizo, fue dada a ella por el enemigo de Dios. Y luego, cuando Dios le dio a ella una simiente, no hubo sexo en lo absoluto en ello. ¿Lo captaron? La mujer esclava y su hijo fueron echados fuera, porque no serán herederos con la mujer libre y su hijo. 182. Y fíjense. Entonces a ella se le dio una simiente, la cual era Cristo, ni su óvulo. Ahora, los protestantes quieren creer que fue una hemoglobina nacida virginalmente, que fue la sangre de Dios creada donde yacía el germen, pero dicen que era el óvulo de ella. No, señor, ese óvulo no puede bajar por ese tubo a la matriz a menos que haya una sensación. Entonces ustedes ponen a Dios con un espíritu, teniendo relaciones sexuales con una mujer. ¿Cómo puede ser hecho? Fue una materia totalmente creada por Dios, ambos, óvulo y germen. Y él fue el hijo de Dios, no el hijo de María, pues él nunca la llamó a ella madre, mujer. La llamó él, nunca madre. Ella no era su madre, él era el hijo de Dios y Dios es uno. ¿Lo captan? 183. Ahora, otra cosa para probar esto y remacharlo, por si alguien alguna vez discute con ustedes. Vayan aquí atrás al libro de Judas, creo que es el versículo 17. El versículo 14 o el 17. Él dice: Ahora Enoc. ¿Quieren que lo lea? ¿Tienen ese tiempo? Vamos, vamos. Y luego tomaré. Entonces sabré por qué la cinta aquí está funcionando. Y nosotros pudiéramos enredarla en esto ahora. Permítanme ver si este es el versículo 14. De estas cosas también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con él, sus santas decenas de millares. 184. Ahora regresen al capítulo 5, creo que es de Génesis, y luego vayan también allá al libro de Lucas. Deseara poder encontrarlo. Lo escribí todo aquí, si pudiera encontrarlo aquí. Y ustedes se darán cuenta que en las genealogías, en ninguna parte de la Biblia, sí, miren, sí, Noé, si Enoc es el séptimo desde Adán, la Biblia dice Adán. Y luego su hijo Set, porque Caín no era simiente de Adán. Dice que Adán engendró a Set y Set engendró Jared. Jared engendró hasta llegar a Enoc. Y Enoc era el séptimo desde Adán. En ninguna parte habló alguna vez que Caín haya sido considerado ser algo en las genealogías de Dios. 185. Ahora, solo miren y desen cuenta si es así o no. Escudríñenlo. Y Lucas viene y los nombra de nuevo y los pone desde Adán. Ni una sola vez es mencionado Caín en toda la cosa. Y si Enoc, ven, fue el séptimo desde Adán. ¿Dónde entraba Caín? Porque la Biblia dice que en las genealogías que Adán engendró a su hijo Het, perdón, que Adán engendró a su hijo Set, y Set engendró a Jared, y Jared engendró a fulano de tal, así sucesivamente, y ni una sola vez fue mencionado Caín. Entonces, él no podía ser el hijo de Adán, así que él tenía que ser el hijo de la serpiente.
Y él no podía ser un hijo sin haber habido relaciones sexuales. Amén. Si él no lo fuera, entonces él nació virginalmente. Entonces él sería un hijo de Dios. Yo quiero que ellos se salgan de esa alguna vez. 186. Ahora, el mismo Dios que reveló eso es el mismo Dios que me dijo acerca del matrimonio y divorcio de ustedes. Cuando él dice esas cosas, mi hermano o hermana, yo soy su hermano, un hombre. Pero cuando él dice eso y eso hace contacto aquí abajo, yo no puedo explicárselos a ustedes. No hay necesidad que yo trate de hacerlo porque no podría. Pero nunca ha estado errado una sola vez. Sin embargo, yo mismo no podía verlo en lo absoluto. No podía verlo, pero yo simplemente me aferro a ello y luego él empieza a revelarlo. Luego yo simplemente me deja sin palabras. Allí estaba, allí mismo, y yo no lo vi. La educación de uno es sobrepasada, y sus razones son sobrepasadas, y todo lo demás. Así fue Caín, sobrepasado. Ahora, si tuviéramos tiempo de regresar aquí a Génesis y empezar a leer, veamos si pudiera tomarlo y encontrarlo aquí atrás. Yo no sé con seguridad si pudiera o no. Señora Wood, ¿recuerda cuando le estaba mostrando eso el otro día? ¿Cuál? ¿Fue ese capítulo 5? El 5, ajá. Muy bien. Este es el libro de las generaciones de Adán. En los días en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios los creó. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y Adán vivió 130 años y engendró hijos y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su propia imagen. Y él llamó su nombre Caín. Ja, 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 ja. ¿Cómo llamó su nombre? Entonces, ¿dónde está ese primogénito que tenía la primogenitura? Ni siquiera lo mencionó a él. Seth era su hijo. 187. Ahora, volvemos otra vez aquí y encontramos donde dijo, y a Eva se le dio un hijo, porque Caín mató a Abel. Ahora, fíjense mientras continuamos. Adán y los días creados, y vivió Adán 130 años. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo. Engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó su nombre Seth. Y fueron los días de Adán después que engendró a Seth 800 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Seth 105 años y engendró a Enos. Y continúa hasta que llega abajo y él es el séptimo. Enoch es el séptimo desde Adán. Ahora, no recuerdo exactamente dónde en Lucas, ¿tiene esa también marcada, señora Good? Ella y yo se lo estaba mostrando a ella el otro día allá en... ¿Qué dice? El hermano Branja conversa con hermana Good. Creo que usted tiene razón, hermana Good. Lo marcamos allá en su libro, donde estábamos, su Biblia, donde yo estaba mostrando. Aquí está, sí, las genealogías. Muy bien. 188. Ahora, si nos fijamos aquí en el capítulo 3 de Lucas, vemos la misma cosa. ¿Cuáles hijos y demás? Y Noé, los cuales eran de Lamed, el cual también era hijo de Matusalén, el cual también era hijo de Enoch, el cual era hijo de Jared, el cual era hijo de Mahalalel,
el cual era hijo de Cainán, el cual era hijo de Enós, el cual era hijo de Set, el cual era hijo de Adán, el cual era hijo de Dios. ¿Dónde aparece Caín? ¿Dónde está Caín, el primogénito? La primogenitura para él, ¿de dónde vino? Él era la simiente de Satanás y no de Dios. No era de Adán tampoco, porque el nombre del hijo de Adán fue Set. Caín, la simiente de la serpiente, mató a su primer hijo, el cual era un tipo y sombra de la serpiente también, matando a su otro hijo, Jesús. Y Set tomó su lugar en las genealogías, que significaba la resurrección, que las genealogías de Dios serían continuadas completamente. 189. Yo quiero ver a alguien ponerlo allí ahora y decir que no era la simiente de la serpiente. No fue reconocido en las genealogías de Dios, o ni tampoco en las genealogías de la raza humana. Las genealogías de Adán, cualquiera del resto de ellas. ¿Es correcto eso? ¿Cuántos lo crean? Digan amén. La congregación dice amén. Ciertamente, él no era. Él era la simiente de la serpiente y no la simiente de Adán. Ella dijo que era hijo de Adán. No era hijo de Adán. Ella dijo, yo lo adquirí de Dios. Y ella tenía que... Era una simiente. Era una simiente, pero era simiente de la serpiente, ¿ven? Y él tuvo entonces que regresar por una virgen para limpiar ese acto sexual que había sido hecho. Adán fue puesto aquí en la tierra, pero él nunca se había dado cuenta que había de ser un padre. ¿Ustedes entienden lo que quiero decir? Satanás, sabiendo esto, él llegó a Eva antes de que Adán llegara allí. Y allí es donde yace toda la cosa hoy. Y hermano, eso es lo que hace matrimonio y divorcio y todo lo demás, una confusión total, como lo es hoy en día. Es sumamente patético, ¿ven? Pero Dios ha abierto un camino por el cual estamos agradecidos. 190, ¿lo aman? ¿No es maravilloso él? Ahora, ¿está correcta la simiente de la serpiente? Yo pensé que tal vez alguien en la cinta pudiera pensar que tenía miedo de atacarla. ¿Ven ustedes? Así que ellos dirían, pues, él la pasó por alto dos veces. Tiene miedo de echar mano de ella. No somos de esos. Mientras el Señor esté en ello, eso está bien. ¿Saben qué? Como dije, de esa águila, aquella vez que observé, sintiendo sus alas, ustedes saben, yo pensé, ¿no me tienes miedo? Yo tenía mi rifle puesto allí. Yo dije, yo pudiera dispararte. Ella sabía que no podía dispararle. Estaba demasiado lejos de ese rifle. Yo dije, ¿tienes miedo? Ella solamente movió sus grandes ojos y me miró. Una ardillita alistada que estaba sentada allá haciéndole cha, 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 te voy a hacer pedazos, te voy a hacer pedazos. Ella no le estaba poniendo atención a esa ardilla alistada, pero se cansó de escucharla. Así que después de un rato, solo dio un gran aletazo, salió de esa manera. Y solamente extendió sus alas y ella sabía cómo maniobrar esas alas. Simplemente voló totalmente fuera del alcance de la vista. ¿Ven? Solo la vi llegar a ser una cosita pequeña de este tamaño, solo un puntito. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Seguimos compartiendo y concluyendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas, parte 3. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 30 de agosto del año 1964.
En los párrafos 191 dice: Hermano Fried, creo que le mostré a usted. Miré al hermano Fried allá atrás ahora, cuando él gritó: Amén, hace un rato. Yo creo que le mostré a usted ese lugar allá arriba. Y hermano Wood, donde quiera que usted esté, allá arriba en las montañas donde eso sucedió, vi a esa águila. Yo fui forzada a bajar en esa tormenta. Y yo estaba parado detrás de ese árbol, estaba cazando alces y un poquito después, y era en octubre, y nieve y cosas. Este hermano aquí estuvo allá arriba con nosotros del otoño pasado, el hermano John y demás, justamente sobre la cima del Corral Pier, nombre del pico de la montaña, es donde se encuentra. 192. Me paré allí y me paré detrás de este árbol. Nevando un poquito y lloviendo un poquito, y yo solo estaba parado allí, esa águila allí parada, y fue forzada a bajar. Ella voló hasta allí, un águila grande, enorme, de apariencia monstruosa, una gran águila café. Estaba allí arriba y miró alrededor. Yo pensé, bueno, yo estaba teniendo un muy buen tiempo. Yo estaba gritando, alabado sea el Señor, aleluya. Estaba dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor del arbusto, gritando de esa manera. Miré allá abajo, podía oír a ese viejo coyote aullando. Ustedes saben cómo ellos se sueltan aullando. Allá el año pasado, poco antes de que empezara a llover, ellos empezaban a aullar, pero un lomo pequeño, ustedes saben, me gusta oírlos. 193. Luego podía oír al alce bien acá, el hui, hu, la manera en que lo hace. Y bien acá, la hembra le contestaba: La próxima semana, la semana que siga, la siguiente estaré cazándolos, si el Señor quiere. Así que entonces, oyendo eso allá, oh, es tan sagrado estar allá arriba. Oh, yo solo. Esa es mi catedral allá arriba donde yo hablo con él. Y luego vengo aquí abajo y hablo con ustedes. Ven. Allá arriba. Oh, es tan maravilloso, simplemente descansando. Estando allí parado, pensé, oh Dios. Yo miré, luego la lluvia vino y los árboles de hoja perenne estaban cubiertos de hielo y un arco iris cruzó eso desde Corral Pier hasta la montaña Sib, nombre que significa oveja, por ese rumbo cruzando en esa dirección. Y yo pensé, oh Dios, mira allá, pensé yo, aquí estás tú. El alfa y la omega, el principio y el fin. Aquí descendía y aquí allá. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Las siete edades de la iglesia, los siete candeleros de oro. Allí estás tú, Dios. Cuán maravilloso eres tú. Párrafo 194. Y yo estaba gritando. Puse mi rifle abajo, empecé a darles vueltas al árbol, gritando, Gloria a Dios, alabado sea el Señor, dando vueltas y vueltas alrededor del árbol. Así estaba teniendo un gran tiempo, yo solo allá arriba, solo el Señor y yo, ustedes saben. Y después de un rato, esa águila salió de ese montón de maleza y solamente me miró. Yo pensé, bueno, ¿no te gusta eso? Yo dije, amiga, estoy adorando al mismo Dios que te hizo. Ven, ella solo parpadeó sus grandes ojos grises y volteó a verme y yo gritando de esa manera. Una pequeña ardilla de pino, cualquiera que ha cazado alguna vez en las montañas, él es el policía de los bosques. Y subió allí de un salto, un pequeño animalito, no lo suficientemente grande para hacer nada, pero oh, qué ruido. Y subió allí de un salto, saltando de arriba abajo. Ustedes saben, ya, continuando de esa manera. 195. Y es águila, le estaba observando. Volteaba a verme hacia mí. Y yo pensé, oh, Señor, pues, ¿por qué me detuviste por algo como eso? Ven, yo dije, ¿por qué? Tú sabes, yo te estaba adorando. ¿Quieres tú que vea algo en esa águila? Yo dije, la voy a estudiar. ¿O es en la ardilla de pino? Permanecí allí y los observé. Y yo pensé, la voy a estudiar solo un poquito. Yo dije, una cosa le noté.
No tenía miedo. Me gusta eso. No tenía miedo. Estuvo allí, ese gran y enorme pájaro. Yo le dije, ¿sabes qué? Mi rifle estaba recargada contra un árbol. Yo le dije, ¿sabes que yo pudiera dispararte? Ella sabía que no era así. Ella sabía una cosa. Yo no lo haría. Lo admiraba demasiado. Bien, allí estaba ella parada, ni un poquito temerosa. Y yo pensé, yo pudiera dispararte. Ahora, yo la había visto. Ella volteaba a ver hacia a mí así. Y continuaba haciendo sus alas. Ustedes saben, hacia atrás. Ustedes saben cómo ella le hacen así, sus alas. Ustedes saben. Grandes alas como de este largo. Ustedes saben. Y ella era un pájaro grande. Estaba sentada allí. Y yo la miraba. Eso fue mucho antes de que yo pudiera, supiera estas cosas. Esto fue hace años y años, tal vez hace como 20 años. Párrafo 196. Y yo la observé. Después de un rato de verla, yo pensé, ¿qué está ella? ¿Qué está ella? No tiene miedo, así que yo admiro eso. Pero, ¿qué es lo que es tan piadoso en esa águila? Viendo ese gran y enorme pico en gancho salir así, y esos grandes ojos, yo pensé, vaya, ella es una verdadera ave. Ahora, nadie, un halcón, si él tratara de destruirla, desintegraría. No hay nada que pueda seguirla. No, no. Se necesitaría un aeroplano para hacerlo. Sí, señor. Ningún ave puede seguirla, así que se eleva tan alto. Y luego ella tiene ojos. Ella puede ver hasta el suelo también, después de que ella está arriba, ver muy lejos. Ahora, Jehová comparó a sus profetas con águilas. ¿Ven ustedes? Él los elevaba de esa manera. Tenían que ser hechos especialmente. Veamos, predestinados, nacidos para ese propósito. ¿Ven? Ser elevados de esa manera. Y luego ustedes, ¿de qué sirve que uno suba allá arriba si uno no puede ver dónde está? ¿Ven? ¿De qué sirve subir allá arriba si no, si uno no sabe qué está haciendo? ¿Ven? ¿Ven? ¿De qué sirve brincar de arriba abajo, gritar y hablar en lengua si uno no sabe de qué se trata todo? ¿Ven? ¿Ven? Uno tiene que entender mientras está allí. ¿Ven? 197. Así que entonces la observé. Ustedes saben, mientras se movía allí alrededor, seguí. Yo simplemente la admiré. Era un ave tan hermosa. Y sin embargo, ella probablemente se comería un poco de mi carne de venado y cosas que yo la observé. Y después de un rato pensé, ¿sabes qué? ¿Qué está? Después de un rato se cansó. Yo no pienso que se cansó de mirarme, pero creo que se cansó de estar escuchando a esa ardillita que estaba sentada allí. Ustedes saben, tenemos tantas de ellas en el campo hoy en día. ¿Saben ustedes? Ven, cha, cha, cha. Los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como sanidad divina. Ya no tengan estas cosas. Ven, una pequeña ardilla terrestre que está sentada sobre ese tronco. Usted tiene que pertenecer a esto. Somos la. Ven, sentada allí, simplemente chachareando de arriba abajo. Oh, ella estaba vibrando, ella estaba temblando tan fuerte. Ella se cansó de escucharla y solo dio un gran salto y sacudió. Esa arma, la cual ella estaba sentada en esa rama. Así, la rama se sacudió, así, y salió directamente. Ven, ella aleteó sus alas y partió a través de ese bosque allí. Y cuando lo hizo, me fijé en ella. Ven, ella no tenía miedo porque ella podía sentir la presencia de sus alas dadas por Dios. Ella sabía que esas alas podían llevarla lejos de cualquier clase de peligro. ¿Ven? 198. Y así que, de esa manera nos queremos sentir. Esta es la palabra. Y aquel que escribió la palabra es mis alas.
Yo no tengo miedo de la palabra, ella los llevará a través de cualquier clase de problema que haya. Es una espada que, cortando, abrirá camino, atravesando directamente. Nunca se preocupen acerca de eso. Ven, me fijé en ella entonces. Ella no aleteó, solamente extendió sus alas. Ven, y eso cada vez que el viento venía, simplemente se elevaba, elevándose más y más alto. Me quedé parada allí y doblé mis brazos y la miré hasta que solo era un pequeño punto que ya casi no podía ver. Y yo pensé, Dios, eso es, no es correr a unirse a esto y correr a unirse a aquello y hacer esto, aquello o lo otro, solo es extender las alas. Ven, saber cómo extender sus alas de fe dentro de la palabra de Dios. Y volar lejos de todas estas tonterías de chacharear aquí y chacharear allá. Sí, cielos y tierra pasarán, mas mi palabra nunca fallará. Párrafo 199. Ahora, tengo como 20 de ustedes atravesando a través, otra vez esta tarde. Ahora, ustedes los que están en, que son entrevistas para esta tarde, pues vean a Billy, porque creo que van a tratar de empezar solo un poquito temprano para que yo los vea a todos. Si puedo, quiero ver a cada uno de ellos que me sea posible ver, yo hice esto, no porque Billy no sabía esto, ven, pero mi mente estaba tan tensa después de más o menos 20 visiones allí adentro esta mañana, ven ustedes, al grado que, o lo que haya sido. Más o menos lo pone a uno en un... Y Billy dijo, ¿por qué no vas afuera y tomas un pequeño descanso? Sal y contesta alguna de esas preguntas allí. Y yo dije, hermano Neville, tienes un mensaje. Dijo, voy a ir a decirle. Él fue el hermano Neville, dijo, venga. Así que entonces me levanté y vine aquí. Y algunos de ellos están esperando para esta tarde. Siento haberlos retenido aquí hasta la una, pero voy a estar, supongo que tendré que irme pasado mañana para seguir, para así regresar otra vez a Arizona. Recuerden, si el Señor quiere, la próxima vez que regrese, quiero predicar sobre a ustedes, sobre mostrarles en la escritura lo correcto sobre matrimonio y divorcio. Esto y ahora, y luego dejarlo, exponerlo de la manera que realmente es. Luego ustedes lo verán de allí en adelante. Así que hasta entonces, aliéntense. El Señor los bendiga ricamente. Podemos ponernos de pie. Una profecía dada por una señora en la congregación. Alabado sea el Señor. Yo le amo. Yo le amo. ¿Lo aman? Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. ¿Lo aman? Ahora, démonos la mano uno con el otro mientras cantamos otra vez. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Oh, no, es maravilloso eso. Oh, hermanos, Billy quería que anunciara que después de la bendición Él tiene algo que decirles a ustedes que están aquí, que quieren esas entrevistas privadas. Ven ustedes, quiero encontrarse con ustedes en unos minutos. Pero siento en estos momentos solamente un momento de adoración. Esto, ¿no aman ustedes adorarlo a Él en el Espíritu? Y me compró mi salvación allá en la cruz. Oh, no, es maravilloso. Oh, yo lo amo. En mi corazón, yo lo amo. Si yo conozco mi corazón, yo creo que ustedes también. Así que juntos somos sus hijos. Nos amamos el uno al otro. Ahora, yo no puedo amarlo a Él sin amarlos a ustedes. Y si yo digo que lo amo a Él y no los amo a ustedes, la Biblia dice que soy un mentiroso. Ven, y si yo
Si ustedes quieren amarme, amar a mi familia, si la elección fuera, ¿qué quiero que hagan ustedes? ¿Que me amen a mí o que amen a mi familia? ¿Amen ustedes a mi familia? Yo preferiría que ustedes amen a Billy Paul a que me amen a mí. Si llega a esa clase de confrontación, yo preferiría que ustedes lo hicieran. Yo quiero que me escuchen a mí porque Billy no es un ministro. Yo quiero que me escuchen a mí lo que yo les digo. Pero cuando, si ustedes quieren amar a alguien, amarlos verdaderamente, ustedes dicen, yo quiero amarlo a usted o a Billy. Ustedes amen a Billy. Ven, Dios se siente de la misma manera con respeto a nosotros. Y no podemos entonces, yo sé que ustedes no pueden amar a Billy sin amarme a mí, porque él es parte de mí. Ven, así que yo no puedo amar a Dios sin amarlos a ustedes, porque ustedes son parte de Dios. Y nos amamos el uno al otro. Oh, yo pienso que es tan maravilloso. ¿No piensan ustedes que las alabanzas son algo hermoso después de que tuvimos estas, contestar estas cosas que nos ponen en un aprieto? Oh, es tan real. Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Oh, del este y oeste vendrán. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas, número 3, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 30 de agosto del año 1964, que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo nos bendiga ricamente. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, vamos a seguir compartiendo en esta gloriosa tarde, compartiendo la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías y siguiendo en el orden cronológico, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Preguntas y Respuestas número 4, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de agosto del año 1964, es el mismo día, pero ya este es en la noche. Iniciamos a mucha honra la lectura de este nuevo mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Bien. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Iniciamos la lectura del mensaje Preguntas y Respuestas número 4. Párrafo 1. Hermano, creo que hubo algunos espera a los cuales no pude llegar. Simplemente no podía seguir adelante. Estoy tan deshecho con las visiones, ¿ven? Y han sido muchas. 15 o 20 esta tarde, y eso me hace pedazos. Solo viendo un poquito aquí y allá. Salí, dije, hermano Neville, si usted puede seguir, siga. Quiero escurrirme para afuera e irme a la casa. Yo dije, estoy a punto de caer. Aún mi corazón está latiendo apresuradamente, brincando. Y dije, yo estoy simplemente ya casi no puedo permanecer de pie. Él dijo, hermano Branham, la gente me ha estado preguntando si usted pudiera terminar de contestar esas preguntas. Y yo no quiero nunca evadir la línea del deber. Yo aprecio al hermano Neville y tal vez por unos cuantos minutos haré lo mejor que pueda. Y yo sé que hay. Billy entró allí y yo dije, ¿las conseguiste todas? Dijo, papá, hay 20 o más todavía en espera. En espera. Así que no pude ver. Fueron 30 y algo personas hoy. Y como 25 de ellas fueron visiones. Así que ustedes pueden imaginarse cómo me encuentro. Así que estoy realmente cansado. Verdaderamente cansado mentalmente.
pero oraremos. Empezaremos con estas preguntas donde nos quedamos. Y luego cuando yo, si me voy a Arizona con estas en mi mente, voy a estar preocupado todo el tiempo. Volveré muy pronto, si el Señor quiere, y hablaré sobre el tema un día, tan pronto como sea posible, sobre lo correcto de matrimonio y divorcio. Oremos. Amado Dios, tú conoces mi corazón y tú conoces mi sentir. Conoces todo acerca de mí y yo ruego, Dios, hay mucha gente. Las dejé prolongarse demasiado tiempo, Señor. Hay demasiadas de ellas, pero estoy tan agradecido que no creo que hubo una sola que vino hoy que no fuera ayudada. Yo creo que cada una de ellas se fueron felices y satisfechas. Las cosas que yo mismo no pude contestar. Tú bajaste en visiones y revelaste el pasado en sus vidas. Están sentados aquí, muchos de ellos, en estos momentos escuchándolo y saben que es la verdad. Y les revelaste a ellos las cosas que estaban en el pasado, en la vida que habían causado que sucedieran las cosas. Ellos saben, Señor, no hay manera en el mundo de que yo sepa eso fuera de tu ayuda. Y ruego, Padre Celestial, que a pesar de estar cansado, estoy contento de ser tu siervo. Y ruego que tú bendigas a aquellos que estaban en espera, muchos de ellos que querían entrar. Y yo confío, Dios, que ellos serán atendidos. Tu gran Espíritu Santo les dará cualquier cosa de la que tengan necesidad. Ayúdame a terminar estas preguntas, amado Dios, o hacer lo mejor que pueda con ellas para que tu pueblo tenga sus preguntas contestadas. Yo les pedí que las escribieran, las escribieron y me siento obligado a tratar de contestárselas. Así que yo ruego que tú me des fuerza para que pueda ser capaz de llevar a cabo mi obligación contigo y con el pueblo. En el nombre de Jesús oro. Amén. Ahora empezaremos exactamente donde terminamos esta mañana. Algunas de estas tal vez no pueda leerlas debido a que estoy un poquito ronco porque he estado hablando mucho. ¿Cuántos estuvieron en el discernimiento hoy que realmente aprecian que Dios le diera lo que ven? Ese es el mejor de todos ellos, esa clase de servicios. Las cosas que ustedes quieren saber y cosas que han estado escondidas en la vida son reveladas y dichas. Y recuerden, muchas de estas cosas, ahora, muchos de ustedes saben que ciertamente hay cosas embarazosas que se dijeron y se sacaron a luz, pero nadie sabe eso nunca, excepto Dios y yo. Y lo que se les dijo a ustedes, eso debe ser entre ustedes y Dios. Simplemente déjenlo en paz. ¿Y cuántos de ustedes saben que el Señor reveló cosas que fueron hechas ayudándolos? Levanten sus manos si lo hizo, ¿ven? Aún sin conocer a la gente, nada acerca de ellos, pero él lo hizo. 5. Ahora entremos en estos momentos a las preguntas tan rápido como sea posible y veamos si podemos verla. Hay otra también que está aquí en alguna parte. Dice, número 3, creo que es una carta. Eso es correcto. Es solo una carta, lo siento. Las pondré aquí a medida que llegue a ellas y pienso, sí, señor, esta es también una carta. Y dice pregunta, pero yo creo que es una carta. Una pregunta es una carta. No, no lo es. Es una pregunta acerca de un sueño. Muy bien. Leeré el sueño y entonces veré si el Señor me da la interpretación de él. Y se la doy a usted como pueda. Creo que tiene su dirección. Veamos si está. Si no está, le pediré que escriba su dirección. La persona con esta pregunta y sueño. No, usted no la tiene. Quien quiera que haya escrito la carta, solo fue escrita a mí.
Dele a Billy su dirección para que mientras vaya en camino para Arizona, me meteré al desierto y oraré. Y si él me da la interpretación, yo sabré a dónde escribirle. ¿Ve usted? Sin eso allí para dar la interpretación. Si él le da, si él la da, pero no la diré a menos que lo haga, porque solo así puedo hacerlo. Entonces sabré que estará correcta. Ahora, ¿se va a ir la novia, aquellos que creen este mensaje al oeste? Quiero decir, que eventualmente se va a reunir allá. 7. Y está. Ahora esperen un momento. Este es, trae un momento. No, no lo es. Tiene REB. Yo pensé es Apocalipsis capítulo y parecía Red Cat. En inglés, Red es la abreviación de reverendo, así como del nombre del libro de Apocalipsis en inglés. Y yo estaba un poquito confundido al respecto. Es, si usted puede ver, en verdad parece, ven, era Red Cat. Y luego seguí adelante aquí, no, no, está bien. Apocalipsis capítulo 12, hablando de la novia. 11, no. Ahora, ¿se irá la novia eventualmente al oeste? ¿Eventualmente? No, según lo que yo sé, la novia es universal por todo el mundo. Ahora, todos los que entienden eso digan amén. La congregación responde amén. No importa dónde estén ustedes, dónde mueran, sea lo que sea, si ustedes mueren en Cristo, Dios los traerá a ustedes con él. No importa si ustedes son quemados, son comidos, destruidos, como quiera que sea, Dios los traerá a ustedes con Cristo cuando él venga. Ustedes no tienen que reunirse en el oeste o en ninguna parte, a donde quiera que el Señor los guíe. 8. Sin embargo, si ustedes sienten que quieren irse al oeste, permítanme hacer eso. Muy claro ahora, antes de irme. Ahora, así que, ¿están grabando este mensaje? ¿Lo están? Muy bien. No permitan que yo les diga a dónde ir. Si ustedes sienten que quieren venirse al oeste, vénganse al oeste. Si ustedes sienten que quieren irse al este, norte, oeste, sur, vayan a donde el Señor los guíe. Todos los que entienden eso digan amén. La congregación responde amén. Yo no estoy tratando de decirle a nadie a dónde no ir. Y si ustedes vienen a Tucson, Arizona, donde estoy viviendo temporalmente en estos momentos, como les dije esta mañana, estoy nostálgico, sin un lugar a donde ir. Yo quisiera tener uno, algún lugar que yo pudiera llamar un hogar e ir de esta noche. Si yo tuviera 10 mil dólares y pudiera dar el lugar para, y los daría de buena gana, por algún lugar que yo pudiera decir, este es el lugar que quiero llamar hogar. Yo los daría de buena gana. No tengo ningún lugar. Hermano Freeman, yo simplemente, usted me conoce desde que yo era un niño. Yo soy un vagabundo. Nunca lleguen a ser un vagabundo. Encuentren algún lugar que les guste mucho y establézcanse. Esperen al Señor Jesús. Pero si ustedes quieren venir al oeste, a Tucson, Arizona, donde yo estoy viviendo, bienvenidos. Estaría contento de tenerlos. Ustedes son mi hermano, hermana. Yo haría cualquier cosa por ayudarlos. Y todos ustedes que han ido allá, he tratado lo mejor que he podido de hacerlos bienvenidos y mostrarles todo lo que conozco y enseñarles alrededor de hacer todo lo que puedo. Y ustedes son siempre bienvenidos. Pero si ustedes vienen bajo estas condiciones, pensando que la novia o algo va a subir desde Tucson, Arizona, y solo allí ustedes están errados, no vengan por eso.
No vengan por eso, porque ese es un error. Eso no está correcto. Ahora, párrafo 10, Apocalipsis, el capítulo 12, pero solo una cosa que el Señor me revela o me habla como acabo de salir de esas visiones, ¿ven ustedes? Y es algo difícil mantener eso lejos, ¿ven? Pero parece que Él me habla otra vez para que diga más, otra vez acerca de ir al oeste. Ahora, como he dicho antes, yo no estoy allá solo por estar allá. Yo estoy allá porque soy guiado a estar allá. Pero el quedarme allá, hacerlo mi hogar, pienso que eso está errado. No, yo pienso que no será sino tan solo un tiempo cortito, hasta que el propósito por el cual Dios me envió allá sea cumplido. Yo no puedo decirles aquí el por qué me voy, pero yo no iría solo por ir. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje y recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura. Preguntas y respuestas número 4. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de agosto del año 1964. Siguiendo con la lectura, en los párrafos 11 dice: Se preguntó en una pregunta el otro día. ¿Sabemos por qué usted se fue la primera vez a Arizona? ¿Fueron esos ángeles que aparecieron? ¿Por qué regresó la segunda vez? ¿Recuerdan ustedes que se leyó esa pregunta? ¿Cuántos recuerdan cuando yo regresé después de eso y estaba sentado allí enfrente del doctor Lee Bailey? Creo que él está en alguna parte en el edificio. ¿Y mi esposa? Y yo estaba hablando acerca de Arizona y acerca de quedarnos aquí. Y vino una mano en la pared y una luz y escribió en letras: Regresa a Arizona. ¿Cuántos recuerdan eso? Por eso estoy de regreso allá, no sabiendo por qué regresé. Y cuando llegué allá, luego él reveló para qué debía yo de regresar. Y si yo les digo, entonces Satanás lo va a obstaculizar, pero él no conoce mi corazón, él no es la palabra, así que él no conoce mi corazón. Pero si yo lo digo, entonces él lo oye, así que ahora recuerden eso, párrafo 12. Ahora, cuando yo dije el otro día, lo hice más o menos, tal vez ustedes tomen una impresión equivocada. Yo dije, no vengan a Arizona. Ven, yo no quise decir, no vengan. Lo que quise decir era, si ustedes son guiados a venir, ustedes sigan adelante y háganlo. Si ustedes son guiados a California, Arizona, donde quiera que estén. Pero si ustedes van allá, dicen, hermano Branham, yo voy allá porque yo creo que usted va a quedarse allá y predicar la palabra. Yo creo que ustedes están errados en eso. Ven. Donde está mi predicación es aquí mismo, en este tabernáculo. Este es el lugar. Yo no tengo un solo servicio en Arizona. Yo no estoy en Arizona, sino solo unas cuantas horas a la vez. No tengo. Yo tengo una reunión de los hombres de negocio después de Navidad, el primero del año, en Phoenix. Eso es todo lo que tengo. Yo prometí eso, nada más. Mi próxima reunión, hasta donde yo sé, es aquí mismo en la calle Octava y La Penn, en el Tabernáculo Branja. Tengo 30 o 40 temas que yo sé que tomaría una semana o dos a la vez para exponerlos completamente, que tengo en mi corazón de predicar aquí en el Tabernáculo Branja, aquí mismo, en Jeffersonville, Indiana. Párrafo 13. Y ahora, si ustedes realmente están queriendo ir a alguna parte para quedarse con la palabra, donde nuestro mensaje. Y nuestro mensaje no es diferente, es el mismo mensaje que ustedes han oído toda su vida, solamente algo más siendo revelado en ello. Este mensaje es el mismo mensaje que Lutero predicó, el mismo mensaje que Wesley predicó, el mismo mensaje que los pentecostales predicaron, solamente que algo fue añadido a ello. Lo que es la revelación de los sellos, lo que son reformadores, dejaron fuera. Bien, que ha sido dado a conocer en este día que no podía ser conocido entonces. El mensaje pentecostal no podía ser conocido en los días de Lutero o Wesley. Tenía que esperar hasta la edad de Pentecostal.
Pero la edad pentecostal no es nada, sino tan solo una edad luterana más avanzada, así como el maíz madurándose o cualquier otra cosa. Asimismo lo ha hecho la iglesia. Párrafo 14. Si yo hubiera predicado esta noche, yo iba a predicar sobre el tema, marqué aquí en la Biblia, lo vi que había sido trasladada de Egipto a Palestina. ¿Cuántos de ustedes sabían que Dios había dicho que Israel era su vid? Luego de allí me refería a que Jesús es la vid. Y la iglesia ahora ha sido trasladada al mundo. No está puesta en la tierra, sino que está puesta en Cristo, la cual tiene que producir fruto. Ven, y eso iba a ser mi mensaje para esta noche si yo fuera a predicar. Pero pensé más vale que conteste estas preguntas, así que omití eso. Tomaré eso tal vez cuando regrese. Párrafo 15. Apocalipsis capítulo 12. No se refiere a la novia. Apocalipsis capítulo 12, no le he buscado, pero lo sé. Es la mujer parada en el sol con la luna bajo sus pies. La luna representaba la ley. La mujer representaba a Israel, la iglesia. Y las 12 estrellas en su frente eran esos 12 apóstoles, 12 edades de la iglesia. Y demás, los cuales acaban de pasar, ven, y el sol estaba en su cabeza. Lo cual, ven ustedes, la luna es una sombra del sol, lo cual la ley era una sombra de cosas buenas por venir. Y esa mujer es de Israel, no la novia. Ahora no emplearé mucho tiempo porque tengo que terminarlas. Párrafo 16. Romanos 7, 14 al 18. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que quiero hacer, no, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Que la ley, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esto no lo puede entender. Bueno, ellos escribieron la escritura, ese es Pablo hablándole a los romanos. Ahora, él dijo: permítame pulirla un poco para que ustedes puedan ver. Él dijo: en mí hay dos personas. Una quiere que haga el bien, la otra quiere que haga el mal. Y cada vez de que empiezo a hacer el bien, entonces el mal me impide. ¿Cuántos de ustedes en las entrevistas esta tarde experimentaron la misma cosa y esta mañana ven la misma cosa? Yo hablé sobre eso esta mañana temporalmente. Párrafo 17. Uno es un hombre exterior, el cual es controlado por seis sentidos. Uno es un hombre interior, controlado por un sentido, el cual es fe. Y esta fe no está de acuerdo con todos los seis sentidos, y los seis sentidos no están de acuerdo con la fe. Pero uno es contrario al otro. Ahora, mientras los seis sentidos estén de acuerdo con la fe, maravilloso. Pero cuando los seis sentidos no están de acuerdo con la fe, entonces dejen los seis sentidos en paz. Ahora, por ejemplo aquí, Jesús hizo una afirmación, una promesa, el cual el hombre interior dice que eso es verdad. El hombre exterior razona que eso no puede ser verdad para ustedes. Entonces ignoren al hombre exterior y acepten al hombre interior. Ahora, esa es la misma cosa de la que Pablo está hablando. Él estaba vendido bajo la ley al pecado carnal. Cada uno de nosotros es igual. Esa es la razón de que tenemos los problemas que tenemos, de casados 4 o 5 veces y esto y aquello y toda clase de pecado y adulterios y todo lo demás en nuestras vidas es debido a esas cosas. Somos carnales. Y esa parte debe de morir, pero luego en el interior somos un hombre espíritu, alma en el interior, y eso es fe en la palabra de Dios. Luego traemos nuestro cuerpo exterior bajo sujeción a la palabra por medio de la fe, aceptando lo que Dios dijo. Amén. Párrafo 18. ¿Cómo puedo tomar una espina y hacer de ella un grano de trigo? Es imposible para mí hacerlo. La única manera que puedo hacer es porque dentro de esa espina ha sido transmitida de un trigo espina, de una espina a un germen llamado vida de trigo. Luego ustedes entierran esa espina y producirá un grano de trigo. Eso es correcto, ven, porque ha sido puesta una vida de trigo dentro de la espina y la vida de la espina ha sido sacada. Pero la naturaleza de la espina es todavía espinosa.
Bien, y será hasta que esta nueva vida se haya desarrollado completamente saliendo de la tierra y se haya levantado otra vez. Cuando aparece, entonces ya no es espina, sino trigo, pero mientras esté aquí en la tierra y fuera de la tierra, y una espina todavía es espinosa, pero tiene la naturaleza de trigo en su interior. Y mientras ustedes estén en esta vida, ustedes van a ser espinosos y van a tener una naturaleza carnal que los va a molestar mientras ustedes vivan. Pero en el interior de ustedes, ustedes han nacido de nuevo. Y cuando ustedes sean resucitados, ustedes están en la semejanza de Cristo y todo el pecado se ha ido de ustedes. ¿Ven? Esa es la cosa. Párrafo 19. ¿Puedo decir esto? Suena como un chiste. Un indio, ellos son gente muy chistosa y yo no son chistosos, ellos son raros para nosotros. En inglés es una palabra que significa tanto chistoso como raro. Pero para ellos mismos está bien. Y si ustedes los llegan a conocer, está bien. Una vez se le preguntó a un indio cuando fue salvo. Párrafo 20 por último. Yo recuerdo en Phoenix, Arizona, Billy iba a darle la tarjeta de las tarjetas de oración. Y él solo se paraba allí y daba tarjetas de oración. Y aquellas personas que pueden llegar allí y coger las tarjetas de oración, mientras que las personas que estaban bien realmente tenían un dolor de cabeza, un dolor de muela o algo malo con el dedo de su pie, ellos tomaban las tarjetas de oración, hermano Rudel. Y cuando ellos lo hacían, entonces en una línea de oración, lo único que tenía era alguien con un dolor de cabeza, alguien tenía algo malo en el dedo del pie y algo así. Y había gente sentada allí muriéndose con cáncer y cosas que no estaban en la línea de oración. Y yo dije, Billy, ve allá y pregunta a esas personas qué es lo que les pasa. Y si ellos no tienen cáncer o alguna enfermedad horrible o algo que va a matarlos, no les des esas tarjetas de oración. Pon en la línea de oración a esa gente que está a punto de morir si no reciben ayuda del Señor. Que los otros esperen, que pasen en una línea rápida o algo. Pero que esa gente que está a punto de morir, yo dije, pregúntales. Él dijo, bueno, tú dijiste, solo mezcla las tarjetas y dáselos. Eso es lo que estaba haciendo. Yo dije, pero estás haciendo que esa gente llegue allá delante de ellos y ellos toman. Esos pobres inválidos y cosas no pueden cogerlas. Muy bien, lo voy a hacer. Él fue allá, estaba un indio anciano y ellos son muy raros. Él no se iba a sentar en una silla. Le dieron una silla, pero él se sentó en el suelo, en la carpa. Tenía un sombrero puesto, no se lo quería quitar. Tenía una pluma en la parte de atrás de él. Nada más estaba sentado allí. Billy se acercó a él y él pasó al lado y él dijo, ¿quiere una tarjeta de oración? Él dijo, ¿qué le pasa, jefe? Él dijo, yo enfermo. Él dijo, ¿pero qué es lo que le pasa? Él dijo, yo enfermo. Él dijo, pero quiero saber qué le pasa a usted. Él dijo, yo enfermo. Amén, hermanos y hermanas, recordando una vez más, estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 4, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Margarita, Dios lo bendiga, párrafos 21 al 30. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Qué privilegio, hermanos. Vamos a continuar la lectura de estos gloriosos mensajes, preguntas y respuestas del año 640830, parte 4, párrafo 21. Eso es todo lo que él podía sacarle, dijo. Muy bien, voy a volver después de un rato. Así que Billy anduvo alrededor preguntándole a la gente. El anciano indio veía que esas tarjetas de oración se estaban haciendo menos y menos. Cada vez que él las sacaba de su bolsillo, había un poquito menos. Así que después de un rato, el anciano indio se levantó y fue allá. Y le dio a Billy unos golpecitos en la espalda para recordarle que él también estaba en esto. Él dijo, jefe, ¿qué es lo que le pasa? Él dijo, yo enfermo. Él dijo, bueno,
Jefe, usted tiene que decirme. Mi papá me dijo que no diera estas tarjetas a gente que iba a solo tuviera como dolor de estómago y dolores de cabeza y cosas. Désela a la gente que está muy enferma. Dijo, ¿tan enfermo está usted, jefe? Él dijo, yo enfermo. Él lo sentó otra vez y antes que él se... Sus tarjetas estaban ya por terminarse. Un par de minutos, él continuaba observando esas tarjetas. Él regresó y lo tocó y ligeramente otra vez. Él extendió su mano. Billy le puso la tarjeta en su mano. Dijo, jefe, vaya y escriba allí, yo enfermo. Párrafo 22. Él se metió a la línea de oración y yo estaba orando por él. Y yo dije, ¿cree usted, jefe? Él dijo, eso es correcto. Y yo dije, bueno, ¿cree usted que Dios lo va a sanar? Él dijo, eso es correcto. Yo dije, ¿va a ser un buen muchacho? Él dijo, eso es correcto. Me encontré con él como una semana después. Creo que el hermano Fred Solman estaba allí. Fue cuando ellos y cuando la reunión de Carpa estaba llevándose a cabo. Era Fonis. Y yo lo encontré un poco después en la semana. Yo dije, ¿está usted bien, jefe? Él dijo, eso es correcto. Me vine a dar cuenta, hablé con... ¿Cuál era el nombre de ese misionero allá? Aquel anciano con un bigote blanco allá en los Alpes, en los Apaches. No puedo pensar en su nombre. Él es un buen hombre. Su esposa fue sanada de cáncer, ustedes saben. Él dijo, hermano Brahan, eso es todo lo que él puede decir. Dijo, yo le enseñé a decir, yo enfermo. Eso era lo único que él podía decir. Eso es correcto. Así que eso es todo. ¿Ven ustedes? Eso es correcto. Yo enfermo. Párrafo 23. Alguien me contó que él tuvo uno una vez que se había convertido. Recibió el Espíritu Santo y él dijo, le dijo a él, ¿cómo le va? Y él dijo, muy bien y muy mal. Él dijo, bueno, ¿qué quiere decir con muy mal y muy bien? Él dijo, bueno, desde que yo recibí el Espíritu Santo, dijo él, han habido dos perros en mí. Y uno de ellos es un perro negro y el otro es un perro blanco. Y dijo, ellos discuten todo el tiempo. Dijo, ellos gruñen y pelean el uno con el otro. Y dijo, el perro blanco quiere que haga el bien, pero el perro negro quiere que haga el mal. Dijo, bueno, jefe, ¿cuál de ellos gana la pelea? Dijo, eso depende de a cuál jefe alimenta más. Así que yo pienso que esa es una buena respuesta aquí. Ven, eso solamente depende de la pelea que del cuerpo que está en ustedes. Dependen a cuál le proveen ustedes, a cuál naturaleza le proveen ustedes. La naturaleza carnal tras las cosas del mundo. O la naturaleza espiritual tras las cosas de Dios. Eso lo hace. Párrafo 24. ¿Puede todo hijo de Dios estar ungido al grado que puede hacer milagros, señales, maravillas? Eso es esto por instrucciones del Espíritu Santo. Sí, es por instrucciones del Espíritu Santo. Si uno es un hijo de Dios o una hija de Dios, sea lo que uno sea, cuando uno ha recibido el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo lo dirige a hacer cosas. Note, no tengo tiempo. Quisiera poder contarles pequeñas historias cada vez que pienso en eso. Tengo que pasarlo por alto, pero pienso que esta tomará solo un minuto. Párrafo 25. Fue allá en Meridian, Mississippi. Muchos de ustedes unitarios del hermano Big estaba patrocinando mis reuniones. Él es un hermano unitario. Y una noche en una reunión, Billy Paul había ido a la arena y había repartido tarjetas de oración. O estaba lloviendo a cántar y la gente estaba parada afuera con paraguas y cosas. Y Billy repartió tarjetas de oración y había un... Y luego vino por mí y mientras él venía por mí, estaba una pequeña señora que se sentó enfrente.
y había otra señora caminando con un pequeño bebé, tratando de mantenerlo callado. Y esta pequeña señora que estaba sentada allí con un pequeño vestido de algodón puesto, sea lo que ella haya, lo que haya sido, era una madre también. Y ella vio a la señora y el Espíritu Santo le habló a la mujer. Algo en su corazón, ve y ora por ese bebé. Párrafo 26. Bueno, dijo ella, la próxima vez que ella pase, iré a orar por ella. Y cuando ella pasó otra vez, la señora tenía una tarjeta de oración. Oh, dijo ella, yo no pudiera orar por ese bebé. Dijo, el hermano Abraham va a orar por ese bebé esta noche. ¿Y quién soy yo para orar por el bebé si el hermano Abraham va a orar por él? Ahora, eso fue reverente y eso fue amable, pero eso no siempre puede ser la voluntad de Dios. Algunas veces es diferente. El Espíritu Santo guía diciéndole, ve, ora por ese bebé. Finalmente ella pensó, esa señora me va a rechazar fríamente, sabiendo que ella tiene esa tarjeta de oración. Ella no querría que ore por ese bebé. Ella trajo ese bebé aquí, no para que yo ore por él, sino para que el hermano Abraham ore por él. Así que el Espíritu Santo siguió diciendo, ve, ora por ese bebé. Finalmente ella dijo, bueno, para sentirme mejor, solo voy a decirle, le daré mi asiento. Así que ella dijo, cariño, una madrecita hablando con la otra, ¿quiere usted traer a ese bebé? Dijo, ¿vendría usted a sentarse aquí, tomar mi asiento? Ella dijo, oh, cariño, yo no quiero quitarle su asiento, dijo. Estoy tratando de mantener mi bebé callado, dijo. Pero usted se ve tan cansada y agotada. Ella dijo, lo estoy. Ella dijo, bueno, siéntese aquí y tome mi asiento. Y ella dijo, veo que usted tiene una tarjeta de oración. Tal vez usted está para orar el hermano Abraham por su bebé. Ella dijo, esperamos que este número sea llamado. Y ella dijo, bueno, yo también. Ella dijo, hermana, ¿es usted cristiana? Dijo, oh, sí. Ella dijo, yo también soy cristiana. Y dijo, desde que he estado sentada aquí, el Espíritu del Señor me ha estado diciendo, ora por ese bebé. ¿Me daría usted permiso? Yo sé que el hermano Abraham va a orar por el bebé, si lo llama. Y usted siga guardando su tarjeta, él lo llamará. Dijo, pero si yo pusiera mis manos sobre el bebé y solo ofreciera una oración para sentirme mejor y me libre de eso que me está llamando, ¿la ofendería? Ella dijo, pues de ninguna manera, querida. Oré por el bebé y era un pequeño bebé azul, defecto cardíaco de nacimiento. Y así que la pequeña señora oró por él. Ella le dio a la señora su asiento y se subió al tercer balcón, estaba de pie. Un hermano cristiano allá arriba, lo suficientemente caballero para levantarse y dar a esta señora su asiento, así que ella se sentó. Párrafo 27. Como una media hora después, entré a la reunión, hablé por unos cuantos minutos, llamé las tarjetas de oración y esta mujer era la tercera o cuarta en la línea con ese bebé. Y ella se sentó allí y ella dijo, oh, gracias, Señor, ahora me compadecí tanto por esa madrecita. Yo creo que el bebé se pondrá bien ahora, porque el hermano Abraham solo es el tercero o el cuarto. Él llegará hasta ese. Dijo, gracias, Señor. La madrecita sentada allá arriba, sintiendo por ese bebé muy bien. Luego, cuando me acerqué, empecé a orar por el bebé. Cuando la señora se acercó, dije, la miré y dije, ahora su bebé es un bebé azul. Usted lo trajo aquí para que se orara por él. Y ahora su nombre es Sara, la señora fulana de tal, y usted ha venido de tal y tal lugar, pero su bebé ya está sanado. Había una mujer que tenía una carga en su corazón, cuyo nombre es la señora fulana de tal, que está sentada allá arriba en el balcón, la primera al final de la cuarta hilera en el tercer balcón. Oró la oración de fe por el bebé, y el bebé ya está sanado. Ella casi se cayó de su asiento. ¿Ven? Ahora, ¿qué si ella no hubiera hecho eso? ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, esa mujer hubiera tenido más compasión por ese bebé, una madre por un bebé, que lo que yo le hubiera tenido por el bebé.
¿Ven? La madre siendo, ven, párrafo 28. ¿Podemos todos hacer milagros? Sí, cuando ustedes son dirigidos por el Espíritu Santo a hacer milagros, vayan a hacerlo porque es dirigido por el Espíritu Santo. Ahora, si esa mujer no hubiera hecho lo que Dios le dijo, tal vez hubiera habido una reprensión en el Espíritu para ella. ¿Ven ustedes? Y ella hubiera desobedecido a Dios. Siempre si ustedes son cristianos y algo los está persuadiendo a hacer algo, vayan a hacerlo, vayan a hacerlo. No lo duden, vayan a hacerlo. Me gustaría hacer una pregunta. Aquí está otra de ella. O yo metí en lugar equivocado, y yo. Esa fue una para esta mañana. Mujer usando una pijama. Es vestimenta de hombre. Debe haberse mezclado con esta, o sea, otra. Hermano Braham, ¿era Dios haciendo las cosas? ¿Era Dios? ¿Era yo haciendo las cosas que sucedió cuando la cinta? Si tuvimos esta mañana. Debo haber mezclado algunas de esas. Debería de romperlas. Pero simplemente no me gusta hacerlo. Párrafo 29, hermano Braham. ¿Quién poblará la tierra afuera de la ciudad celestial? Párrafo 30, para terminar. Expliqué acerca del ángel de cada persona que mora con ellos, desde el nacimiento hasta la muerte. Muy buena pregunta. Me desagrada pasar por alto estas. Son preguntas buenas y yo quiero que mis hijos sepan estas cosas. ¿Ven? Ahora, ¿quién poblará la tierra fuera de la ciudad? Fuera serán los redimidos los que poblarán la tierra fuera de la ciudad, pero ellos no serán la novia elegida. Y llamada, la novia vivirá dentro del reino con el rey, pero fuera estarán los reyes de la tierra, que trabajarán y traen sus frutos a la ciudad, y las puertas no serán cerradas de noche. Párrafo 31, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Seguimos compartiendo esta lectura de este mensaje. Preguntas y respuestas número 4. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Bien. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Preguntas y respuestas número 4. Ahora, esta luz, la cumbre de la montaña, no iluminará a todo. Solamente iluminará la ciudad, pero ella puede ser vista tal vez a miles de millas de distancia, pero no iluminará la tierra, que la Biblia dice, en el mundo nuevo, que de un día de reposo al otro, de una luna nueva a la otra, ustedes, la gente vendrá ante el Señor a Sion, a la ciudad para adorar. Y ahora, ellos estarán afuera de la ciudad, no la novia, pero la gente que resucita en la segunda resurrección, quienes serán labradores de la tierra, así como lo era Adán y demás, y cuidadores del huerto. Pero el rey y la reina permanecerán en la ciudad. 32. Explique acerca del ángel de cada persona que mora con ellos desde el nacimiento. Ahora, si ustedes se fijan, ahora, esto es bastante profundo. Ahora, yo la acabo de sacar. Ahora, la parte de ella está escrita a máquina y la otra está escrita con un lápiz o pluma. Ahora, hay un ángel. Pero este ángel del Señor que está acampando alrededor de los que les temen, que le temen a él, ¿ven? Ahora, no está prometido que los pecadores tienen ángeles. Solo son los redimidos los que tienen ángeles. ¿Sabían eso? Los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen a él. Ahora, los ángeles son mensajeros. Quiero que se fijen que están perfectos y les probará la predestinación a ustedes. ¿Ven? 33. Ahora, cuando un pequeño bebé está siendo formado
bajo el corazón de la madre, y ustedes niñitos que entienden estas cosas, ¿ven? El Señor los dio a ustedes, a mamá, y ella los llevó bajo su corazón, porque ustedes están cerca de su corazón. Y luego, un día el Señor descendió y los liberó del corazón de su madre, los separó de su corazón, pero ustedes siempre estarán en su corazón. Ahora, mientras este cuerpecito está siendo formado, el cuerpecito natural está siendo formado en la madre. Hay un cuerpo espiritual de la tierra listo para recibir a este cuerpo natural tan pronto como nace. Ahora, el bebé nace con músculos vivos, un corazón latiendo, pero sin aliento de vida en él. Son músculos tironeando. ¿Ven? Entonces, ¿ven? Si hubiera algo diferente a eso, si no hubiera un espíritu que tuviera que entrar en él después, entonces nuestro aliento nos pudiera dejar y ya no respiraríamos y aún estaríamos vivos. Pero cuando este cuerpo no recibe oxígeno de o aliento, meter y sacar de nuestros pulmones, entonces estamos muertos. Ahora, pero cuando la madre, el pequeño bebé es expulsado a la tierra del corazón de la madre, expulsado. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? ¿En qué manera estoy? La razón de que lo esté diciendo de esta manera. Cuando el pequeño bebé es expulsado, ¿qué sucede? Tan pronto sale, si no empieza a llorar, el doctor, la partera o lo que sea, le dará una nalgada. El hermano Branja golpea sus manos, lo extiende. Tiene que tener un sobresalto. ¿Y qué sucede? Fíjese, una madre, ella puede ser muy mala y cruel, pero poco antes de que ese bebé nazca, hay una cierta bondad que entra. ¿Se han fijado ustedes alguna vez en una madre cuando ella va a ser madre? Hay algo dulce con respecto a ella. Ella siempre adquiere esa dulzura. Es debido a que ese pequeño ángel, pequeño espíritu, un pequeño mensajero para este pequeño tabernáculo, está listo para venir al mundo. Y luego, cuando este pequeño ángel entra en el cuerpo, ese es un pequeño ángel de la tierra, un espíritu que está ordenado por Dios para tomar este cuerpo. Entonces, ese bebé tiene que tener una elección. Hace su decisión. Entonces, cuando esto sucede, entonces, ¿ven ustedes? El ángel del Señor ahora entra aquí, el cual es el cuerpo espiritual, aquel eterno. 35. Este es un espíritu moribundo en un cuerpo moribundo. Pero ahora ustedes no pueden estar en dos cuerpos al mismo tiempo, pero pueden haber dos naturalezas en ustedes al mismo tiempo. Ahora, la naturaleza del Espíritu del Señor, cuando ustedes nacen de nuevo, ustedes no nacen físicamente como lo fue el bebé, pero lo que ha sucedido es que el nacimiento espiritual ha venido a ustedes. Y mientras este nacimiento espiritual está creciendo dentro de sus corazones de Dios, hay un cuerpo físico o celestial creciendo para recibir ese espíritu. Y cuando la vida deja este cuerpo, se va a ese cuerpo. Así como cuando el cuerpo es presentado a la tierra, el espíritu entra. Y cuando el espíritu sale del cuerpo, hay un cuerpo esperando, porque sabemos que después de que este tabernáculo terrenal se deshiciere, ya tenemos uno esperando. ¿Ven? Eso es el cuerpo espiritual del pueblo, hermano Branham. 36. Ahora, estas deben de ser hay un grupo de ellas aquí, parecen ser por lo menos 10 o 15. Todo está escrito en papel,
la misma clase de papel, escritas a máquina y demás. Trataré de llegar a ellas tan rápido como sea posible. Podemos salir tan rápido como podamos, querido hermano. ¿No aceptaría Jesús adoración en Apocalipsis por Juan cuando él cayó a... porque no recibiría Jesús adoración en Apocalipsis por Juan cuando él permitió adoración delante de él? ¿Por qué no recibiría Jesús adoración cuando Juan quiso adorarlo? Mi querido hermano o hermana, quien quiera que sea, no era Jesús el que no quiso recibir adoración. En Apocalipsis 22:8, usted leerá que fue el profeta, el ángel, quien no quiso recibir adoración. Cuando Juan cayó para adorar al ángel que le había mostrado a él estas cosas, él dijo: mira, que no lo hagas, porque yo soy de tus hermanos. Yo soy uno de los profetas. ¿Ve? ¿Ve? Yo soy tu hermano, consiervo tuyo, uno de los profetas. Da adoración a Dios. No fue Jesús el que no la aceptó, fue el profeta el que no la aceptó. 37. Querido hermano Branham, ¿cuál es la diferencia cuando Jesús sopló sobre los discípulos y dijo: recibid el Espíritu Santo, y cuando ellos tuvieron que ir al aposento alto a esperar? Era una promesa que él les dio. Sopló sobre ellos su promesa. Dijo: recibid el Espíritu Santo. Era una promesa. Ellos fueron al aposento alto a esperar que la promesa fuera cumplida. Lo mismo es cuando ponemos manos sobre ustedes para que sean sanados. Entonces ustedes se ocupan de sus asuntos esperando que la promesa sea cumplida. 38. Hermano Branham, ¿cambió Jesús la máscara física varias veces cuando se aparecía a los discípulos después de su resurrección? ¿Cambió él su máscara física? Yo no sabría, porque pienso que lo que fue, él no cambió su máscara allí. La cosa que él hizo, él impidió que ellos lo vieran o lo conocieran. Como aquellos que vinieron de Emaús, ellos caminaron con él todo el día y fue ocultado de ellos. Y ellos vieron a un hombre en la ribera en una ocasión pescando donde ellos habían pescado. Él dijo: hijitos, ¿pescaron algo? Y ellos dijeron: no hemos sacado nada, hemos trabajado toda la noche. Él dijo: echadla al otro lado. Y él sacó un montón de peces. Y ellos supieron entonces que era el Señor. Yo pienso que no fue su máscara la que fue cambiada. Yo pienso que solo fueron los ojos de la gente que fueron impedidos. 39. Hermano Branham, ¿cuál es la diferencia, si hay alguna, entre el ángel del Señor y el Señor mismo? El ángel del Señor es un mensajero de parte del Señor, y el Señor mismo es esa persona, no la persona del ángel, el ángel de parte del Señor. Permítanme mostrarle, hablando terrenalmente, aquí está un ángel del Señor. Hablando terrenalmente, aquí está un ángel del Señor. Hablando terrenalmente, aquí está el ángel del Señor. ¿Cómo sabemos entonces que son ángeles del Señor? Cuando ellos traen la palabra del Señor, amén. Pero cuando ellos tratan de pervertirla, no es del Señor entonces, ¿ve? ¿Ve? Tratan de hacer que diga algo que no dice. Solo digan lo que... Asimismo, hay un ángel sobrenatural que desciende del Señor. Un mensajero como Gabriel y Miguel, Ajenjo y demás, sus nombres. 40. Hermano Branham, ¿qué es lo que está mal en el día en que estamos viviendo
siendo un creyente y siguiendo el mensaje y al mensajero de hoy en día, cuando parece que uno no puede orar como le gustaría hacerlo? Esa es una buena pregunta. Yo creo, hermano o hermana, quien la haya preguntado, es a causa de las condiciones del tiempo. El avivamiento terminó. El avivamiento ha durado unos 15 años y nunca antes había durado más de como 3 años. Yo creo que ha recibido su último avivamiento y yo creo que por eso es que usted no puede orar y sentirse en el espíritu como antes lo hacía. Es porque los fuegos del avivamiento se han apagado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos compartiendo esta palabra gloriosa. Preguntas y respuestas, parte 3. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de agosto del año 1964, parte 4. Párrafo 41 dice: hermano Branham, por favor, explique cómo sabe una persona si él está pensando sus propios pensamientos o si el diablo está poniendo pensamientos en su mente para hacerlo pensar mal, especialmente si uno sabe que uno no quiere pensarlos. Entonces, si es contrario a la palabra, es el pensamiento del diablo. Si está con la palabra, es el pensamiento de Dios. Si son pensamientos malos, es el diablo. Si son pensamientos buenos de la palabra y de Dios, es el pensamiento de Dios. 42. Si el caso fuera que el diablo está poniendo pensamientos en su mente sobre una cierta cosa, ¿cómo se pueden vencer o deshacerse de ellos? Tome la misma viceversa de eso. Si el diablo lo hace pensar que usted es, si usted sabe que usted es un cristiano y él trata de hacerlo pensar que usted no es un cristiano, solo tome lo opuesto. Diga, yo soy un cristiano. Con tal que su experiencia cuadre en la palabra de Dios, diga, yo soy un cristiano. Cualquier otra cosa, de la misma manera, cuando usted conteste esto, por favor, ore por mí para vencer esto, porque yo no soy el único. Dios conceda su victoria, quien quiera que sea usted, que sus pensamientos vayan directamente al otro lado y diga, yo soy un cristiano, yo soy un creyente. Satanás, tú no tienes poder sobre mí. Francamente, yo estoy parado aquí ahora diciendo la misma cosa para evitar desmayarme aquí mismo en el púlpito. Eso es correcto. 4 o 5 veces casi me caigo sobre el púlpito. Esa es la verdad. Dios sabe que eso es correcto. Párrafo 43. Cuando una persona se da cuenta de que él tiene un complejo de inferioridad, o alguna clase de complejo, ¿cómo puede él vencer esto? Así que sería, ¿qué causó esto en su temprana juventud si él fue el único hijo? Tome exactamente lo opuesto. Si usted siempre está queriendo las cosas a su manera y ese niñito malcriado que siempre quiere tener todo a su manera, dése vuelta y dé todo lo que usted tiene de la otra manera. Si usted es egoísta y usted quiere retener todo, entonces empiece a dar lo que tiene. Ve, haga todo lo que, solo haga la viceversa. Esa es la manera de vencer cualquier cosa. Es un antídoto. Mi anciana madre sureña solía decir, el pelo arrancado del lomo del perro es bueno para la mordida. Y eso se aplica de esta manera también. Amén. Párrafo 44. Hermano Branham, ¿en qué logros deberíamos permitir participar a nuestros hijos de edad preadolescente? Discúlpenme, ¿en qué actividades deberían participar nuestros hijos de edad preadolescente? También, ¿cómo deberíamos proceder en cuanto a ayudarnos a elegir a sus compañeros? Manténganlos con compañeros cristianos todo el tiempo que a usted le sea posible. Si es una muchacha, manténganla con muchachas cristianas, muchachos cristianos, viceversa. Si ella tiene la edad suficiente para andar de novia con un muchacho, vea que ella se quede con el tipo correcto de muchacho. Desaliéntela de cualquier muchacho si no es así, o un muchacho de una muchacha. Si ella anda de novia con un crédulo, traten de alentarla a andar de novia
con un creyente y viceversa. Hagan su hogar agradable, hagan de su hogar un hogar donde su hija o hija no se avergüence de traer a sus compañeros delante de su padre y madre y a sus casas, y hagan el hogar tan feliz que ellos estén contentos en sus hogares para quedarse allí. Oh, hermanos, aquí hay siete seguidas. No me tardaré sino unos minutos más. Párrafo 45. Hermano Branham, ¿ha hecho usted recientemente afirmaciones concernientes a que la edad de la iglesia ha terminado? ¿La Odisea? No, yo nunca dije que ha terminado. Si lo hice, usted lo malentendió o yo lo dije mal. Esta es la última edad de la iglesia. Es el fin de las edades de la iglesia, la de la Odisea. No ha terminado. Cuando termine, la iglesia ya se ha ido. Así que mientras la iglesia esté aquí, no ha terminado. Bien. Repito esta parte. Esta es la última edad de la iglesia. Es el fin de las edades de la iglesia, la de la Odisea. No ha terminado. Cuando termine, la iglesia ya se ha ido. Así que mientras la iglesia esté aquí, no ha terminado. Ven, párrafo 46. La edad de la iglesia está terminando y se ha oscurecido. La novia ha sido llamada. ¿Hemos ya entrado en el período de la tribulación? No, no, no. Usted está, quisiera que tan solo pudiera yo tener más tiempo en eso. ¿Ven? Ve, la novia, cuando ella es sacada de la iglesia, entonces la edad de la iglesia cesará. La Odisea entra en caos. La novia se va a la gloria. Y el período de la tribulación comienza sobre la Virgen durmiente por 3 años y medio, mientras Israel está recibiendo su profecía. Luego la tribulación comienza sobre Israel y luego viene la batalla de Armagedón, la cual destruye todas las cosas. Y luego, la novia regresa con el novio por 1000 años, el reinado milenial. Después de eso viene el juicio del trono blanco. Después de eso vienen los cielos nuevos y la tierra nueva y la ciudad nueva descendiendo del cielo de Dios. La eternidad y el tiempo se unen. Amén. Párrafo 47. El Espíritu Santo le ha dicho a usted que las trompetas no tienen nada que ver con la novia. ¿Tienen algo en absoluto que ver con nosotros las siete copas? Esperaré y veré si el Espíritu Santo lo revela de esa manera. Yo no sé todavía. Párrafo 48. ¿Será el profeta de Malaquías 4 el que llame fuera el remanente gentil de Apocalipsis 7:9, aunque ellos pasan por el período de la tribulación? ¡No! No, después de Apocalipsis 7 es donde él vio a los 144.000 sellados, y después de eso él vio que subiendo, regresando, estaba ese gran número, el cual ningún hombre podía contar, el cual era la novia. Tendrá el Malaquías 4, habrá terminado y la novia habrá sido llevada arriba. Y este grupo de Elías y Eliseo regresan de nuevo a la tierra para. La iglesia pasará por el período de la tribulación, pero Elías y Eliseo no tendrán nada que ver con la Virgen durmiente, son gentiles. Ellos serán enviados solamente a los judíos. 49. ¿Han sido revelados ya los siete truenos, los cuales equivalen a siete misterios? Fueron revelados en los siete sellos, pero aún no son conocidos por nosotros como los truenos. No, fueron revelados en los siete sellos. De eso se trataban los truenos. Ellos habían de revelar los siete truenos que habían emitido sus voces y ninguno podía entenderlo, lo que era. Juan sabía lo que era, pero se le prohibió escribirlo. Él dijo, pero el séptimo ángel, en los días en que él suene, los siete misterios de los siete truenos serán revelados. Y el séptimo ángel es un mensajero de la séptima edad de la iglesia. Ven. Amén. Párrafo 50 por último. ¿Cree usted que alguna vez la pequeña novia viviente se reunirá en alguna parte y tendrá todas las cosas en común
como lo hizo la primera novia, quizás justo antes de la venida del Señor Jesús en las nubes. Ahora, ellos me preguntaron que si yo la creía. No puedo probar por las escrituras, pero tal vez vendrá un tiempo, tal vez, yo no sé, tal vez solo haya, ve usted, si así fuera, daría identificación de su cercanía que está en a la mano, siendo tan, él dijo, pero él viene como ladrón en la noche, ve, él viene a, como ese libro que leí sobre Julieta y Romeo y Julieta, y él viene y se lleva a su novia de noche. Ella es arrebatada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ve, y es muy dudoso si será de esa manera, porque la Biblia dice que estarán todos en una cama, tomaré uno y dejaré uno, y dos en un campo, y tomaré uno y dejaré uno. Ve, así que ellos probablemente por todo el mundo, ellos no serán reunidos en un lugar para tener cosas en común, sino que grupos pequeños de ellos estarán esparcidos por toda la tierra. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, estamos compartiendo en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 4, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 51 al 60. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos gloriosos mensajes. Preguntas y respuestas, parte 4 del año 640830. Párrafo 51. Yo creo tal vez, si el Señor permite, este es un grupo pequeño de ella, tal vez otro pequeño grupo en Asia, uno allá en Alemania y uno allá en alguna otra parte. Cuando vi una visión de la novia la otra noche, ellos estaban compuestos internacionalmente. ¿Ve? Así que la novia no será recogida de un solo lugar, será recogida de todas partes del mundo. Y eso exactamente se indica con la palabra. Y la palabra nunca ha estado errada. Y hasta este tiempo tampoco la visión ha estado errada alguna vez, porque ha sido de acuerdo a la palabra. Párrafo 52. ¿No va a estar en el rapto la novia alguno que tenga un verdadero y genuino bautismo del Espíritu Santo en esta hora? ¿Pudiera usted explicar? Díganos lo que podemos hacer por usted en todos los aspectos para ayudar a aligerar la carga. Ahora, ¿no es esto dulce? ¿Eh? No, no hay nada que usted pueda hacer. En estos momentos, si creyentes genuinos que están bautizados con el Espíritu Santo estarán en la novia, por supuesto, son elegidos y llamados fuera. La Virgen durmiente no tenía aceite. Aquellas que tenían aceite entraron, pero la... Párrafo 53. ¿Qué podemos hacer para aligerar la carga? Sí, hermano, hermana, quien quiera que sea que escribe esto, ore por mí. Esa es la mejor cosa que se puede hacer. Gracias. Yo no necesito dinero. Yo, suficiente de eso entra para cuidar de mí. Gracias al Señor por eso. Yo no necesito ropa. La mayoría del tiempo la gente me dará mi ropa que uso. Y mis amigos y cosas me dan ropa. Y ellos, yo recibo suficiente dinero para alimentar a mi familia. Eso es todo lo que necesitamos para hacer. Usted puede orar por mí, porque yo ciertamente necesito ayuda espiritual. Párrafo 54. Parece entre los ministros de la palabra. De la palabra que tenemos poca o ninguna carga para orar, para predicar, para ayunar o por las almas perdidas que todavía pudieran estar allá afuera en alguna parte del mundo. ¿Nos daría usted, por favor, qué hacer sobre esta condición? Muchas gracias, hermano Urán, por esto. Ese debe de ser un ministro. No firmó ningún nombre para estas palabras. Hermano, tuve que contestarlas cuando estaba cansado, agotado y como que, usted sabe, no me siento muy bien. Así que yo confío que eso conteste la pregunta. Yo le doy gracias y me olvidé de lo que yo le iba a contestar. Predicadores. Un, un,
suministro. El por qué tenemos estas cargas. No tenemos cargas por las almas perdidas. Yo creo que es una falta del avivamiento. Yo creo que todavía deberíamos tratar de orar a Dios que nos dé pasión por las almas perdidas hasta que Jesús venga. Párrafo 57. Hermano Abraham, ¿cree usted que todo lo que tiene el Espíritu Santo habla en lengua? No. Yo sé que usted dice que el hablar en lengua no es la evidencia del Espíritu Santo. Yo, 1 Corintios 12, 30, por favor, explique. ¿Podría encontrar 1 Corintios 12, 30? Yo creo, hablan todos en lengua, o así por el estilo. No estoy seguro, trataré de contestar otra mientras ellos la están contestando. Párrafo 56, hermano Abraham, ¿podría usted explicar Job 14, 21? Y Job 14 es, si un hombre muere, volverá a vivir. O si un hombre muere, Job hablando de la resurrección. Creo que tuve esa la otra mañana. No fue así. Fue eso allá en la casa de Charlie. La señora Cosa estaba allí en alguna parte. Job, él vio las flores como morían y vivían otra vez. Pero él entró en la tierra y no podía regresar. Entonces se lo explicó a él que algo había pecado. Él quería un mediador entre él y Dios. Y entonces él vio la venida del Señor. Párrafo 57. ¿Qué sucede, hermano? El hermano Abraham tiene una conversación con un hermano. Yo creo que esa era la primera de Corintios 12:30. Sí, hablan todos en lengua. Eso es lo que yo pensé que era. Pero no estaban seguros, estando así, tan cansado. Pero no, no todos hablan en lengua. No todos interpretan, no todos dicen eso. Y luego, el siguiente capítulo, si yo hablase con lenguas y hombre y ángeles y no tengo amor, nada soy. ¿Ve? Pablo, en otras palabras, diciéndoles, hablan todos las lenguas, hablan todos lenguas. Ciertamente que no. ¿Profetizan todos? No. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Ve? No todos hablan en lenguas. Va a tener otro servicio de discernimiento antes de que usted se vaya. Si no, es posible conseguir una entrevista personal. Confío que usted lo haya hecho. Ahora, yo no tengo muchas más. Permítame tratar de terminar si me es posible. Párrafo 58. Recuerdo oírlo a usted decir de haber visto un cuadro lamentable de un ángel, de un águila golpeando sus alas en una jaula, luchando para liberarse. Yo tengo una preciosa madre en esa posición. No se le ha permitido que sus tres hijos casados vayan a casa por 3 años, porque ellos no se sujetan a la doctrina de su padre. Él es un predicador denominacional. Mamá quiere oír este mensaje del tiempo del fin, y yo ni siquiera puedo hacer que le llegue una carta. ¿Hasta qué grado tiene ella que estar sujeta? ¿Hay algo que yo puedo hacer aparte de orar? Esa sería la única cosa que yo sabría. Su esposo, siendo un ministro, no la deja escuchar la palabra. Ella quiere escucharla, pero él no le permite a ella escucharla. Y solo ore por ella. Yo creo que la mujer es salva, por supuesto. Párrafo 59. Hermano Abraham, ¿es posible que una persona esté perdida y termine en el infierno si él rechaza la luz de la palabra a pesar de tener una experiencia genuina de justificación y santificación? Sí, señor, eso es exactamente correcto. Párrafo 60 para terminar. Cuando usted usa la expresión que si nosotros no creemos la palabra estaremos eternamente separados de Cristo, ¿quiere decir usted que la Virgen Inmaculada vivirá eternamente pero ellas estarán separadas de la Nueva Jerusalén donde Cristo morará con la novia? Aquí están aquellos que no tienen el Espíritu Santo, nacidos de nuevo, como la Escritura habla de ser nacidos de nuevo. Si el nacimiento natural requiere agua, sangre y espíritu, no requerirá el nacimiento espiritual todas las 3 etapas de la gracia antes de que la persona nazca de nuevo verdaderamente, completamente. Acabo de explicar eso esta mañana, lo mismo sobre la misma cosa. Ustedes tienen que tener todas las etapas. Ustedes son engendrados del Espíritu, así como un bebé es engendrado. Y esta
y está en la matriz de una madre, pero no nace hasta que ellos reciben el Espíritu Santo. Eso es correcto. Usted ha nacido entonces, ustedes no están convertidos, ustedes están en el proceso de ser convertidos hasta ese tiempo. Esa es la razón de que todos estos grandes misterios no podían ser dados a Lutero, no podían ser dados a Wesley, no podían ser dados a la edad que nos acaba de pasar, la edad pentecostal. ¿Por qué? No era tiempo. Ellos fueron engendrados. Ahora, la persona de Cristo, él mismo, el Hijo del Hombre, ¿entiende usted? Revelándose el mismo en carne humana. No podía haber venido hasta ahora, aleluya. Párrafo 61. Dios les bendiga, hermano. Hermana Margarita, Dios le bendiga. Seguimos compartiendo en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas, parte 4. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 30 de agosto del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Continuamos con el mensaje Preguntas y Respuestas número 4, párrafo 61. Cuando el milenio empiece, ¿cómo serán quitados de la tierra los incrédulos? Los incrédulos entrarán en el periodo de la tribulación con la Virgen durmiente y todos aquellos otros, incrédulos y Virgen durmiente, y el remanente de Israel que ha de ser sacado. Hermano Branham, cuando alguien me irrita o se para en los dedos de mis pies, esta quizás sea una buena, se para en los dedos de mis pies, como dice el viejo refrán, mi temperamento se enciende. ¿Cómo puedo yo vencer esta cosa? Yo sé que el Señor tendrá que hacerlo, pero ¿qué puedo hacer yo en mi corazón? Yo no quiero esta cosa. Endulce su temperamento con oración. Luego, decídase. Allí, yo no creo que haya demasiadas personas en este edificio que hayan tenido más temperamento que el que yo tenía para empezar. O me magullaban la boca todo el tiempo. Yo tomé muchas de mis comidas con un popote. Paja que sirve para tomar líquidos. Mi madre, como ustedes saben, era mitad india y mi padre era un irlandés de Kentucky, además. Y cada uno de ambos tenían suficiente temperamento para pelearse con una sierra circular. Y todo el tiempo mi boca estaba magullada. Yo era pequeño para empezar. Y ellos simplemente me levantaban y me derribaban. Y me levantaba otra vez y me derribaban otra vez hasta que era muy capaz, incapaz de levantarme ya. Eso era siempre. Y luego cuando era capaz de levantarme, me levantaba otra vez. Ellos me derribaban otra vez. Así que de esa manera fue para mí. Yo pensaba, yo nunca podré ser un cristiano. Pero cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, eso lo hizo, no más. Una mujer en una ocasión fui a cortarle la luz y en ese día yo tenía cabello en la parte de arriba de mi cabeza. Ella dijo, tú, pequeño idiota, cabeza rizada. Yo dije, mujer, usted no debería maldecir de esa manera o... ¿No tiene temor de Dios? Ella dijo, tú, pequeño idiota, cabeza rizada, si yo quisiera que alguien me hablara acerca de cosas como esas, no conseguiría un tonto como tú. Uy. Luego me dijo grosería. Oh, hermanos, si eso hubiera sido un año antes, yo siempre he dicho, un hombre que golpea a una mujer no era lo bastante hombre como para golpear a un hombre. Pero yo quizás hubiera quebrantado eso en esa ocasión
por decirle a mi madre un nombre malo como ese. Pero, ¿saben qué? Ni siquiera me irritó. Yo dije, voy a orar por usted. No me molestó. Yo supe en ese momento que algo me había sucedido. Sí, señor, oh, hermanos. Ustedes conocen las maldades que hice cuando era un niño, peleando. Casi maté a 5 hombres en una ocasión. Tomé un rifle cargado con 16 balas. Y cuando esos muchachos me golpearon porque era de Kentucky, ninguna otra razón, ni siquiera podía sostener mi cabeza erguida. Uno me cogió de las manos de esta manera y el otro estaba parado allí con una piedra en su mano y me golpeó en la cara hasta que yo estaba sin vida. Nada en el mundo. Me llamaron un bebé indio de Kentucky, porque mi madre, cuando ella era joven, en verdad parecía una india, mirando su retrato hace un rato. Y ellos sabían que ella era mitad india. Y porque yo era de Kentucky y ella siendo una india, ellos me llamaban un bebé indio. Un bebé indio de Kentucky. Y yo no tuve nada que ver en eso. Yo no podía evitarlo porque había nacido en Kentucky. Yo fui allá a la escuela y no tenía ropa que usar. Y mi cabello me colgaba por el cuello. Y papá, mamá cogió el saco viejo de papá con el que él se había casado y lo cortó y me hizo un par de pantalones para llevarlos puestos a la escuela mi primera vez. Y ella me vistió con un par de calcetines blancos y un par de zapatos de tenis. Y ellos dijeron, si no pareces un parlanchín de Kentucky, entonces eso continuó todos mis días de escuela. Y un par de muchachos, porque caminé por el camino con una muchachita, y le cargué sus libros, ellos no querían que yo hiciera eso. Y ellos me encontraron allá y me golpearon hasta que yo simplemente estaba inconsciente. Yo les dije que si me dejaban ir, yo prometía que me iría directamente a casa. Y así que ellos me soltaron, me patearon 4 o 5 veces, me derribaron y me rasparon la cara por todas partes. Y me fui a la casa de esa manera, a través del campo de retama. Yo tenía un pequeño rifle 22 Winchester puesto arriba sobre la puerta. Extendí mi mano y tomé ese rifle lleno de balas. Me fui por el bosquecito de algarrobas y me escondí a un lado del camino hasta que estos 5 o 6 muchachos pasaron por allí. Esperé hasta que llegaron. Y cuando ellos venían llegando allí, hablando, dijeron, ese de Kentucky va a entender su posición de aquí en adelante. Continuando de esa manera, yo me acerqué con el percusor jalado hacia atrás en el rifle. Yo dije, ahora, ¿quién de ustedes quiere morir primero para que no vea a los otros? Ellos empezaron a chillar. Yo dije, no chillen, porque todos ustedes van a morir uno por uno. Y lo dije en serio. Y entonces ellos empezaron a chillar y jalé y crujió. El rifle dio un chasquido. Metí otra bala. Crujió, dio un chasquido. Otra bala. Crujió, dio un chasquido. Y accionando el mecanismo, expulsé 16 balas en el suelo. Cada una de ellas dio un chasquido. Y esos muchachos corriendo y gritando y tirándose hacia el otro lado de la colina y de todo. Y después de que ellos se fueron, me estuve allí parado cuando me enojaba tanto al grado que yo no lloraba. Me reía como un idiota y lágrimas corrían de mis ojos. Ahora, ese es un temperamento. Si no hubiera sido por Dios, yo hubiera sido un asesino. Y recogí esas balas y las metí de nuevo en el rifle. Y pau, pau, disparaban tan bien como siempre. Hablar de gracia. 67. ¿Dónde están las vírgenes insensatas durante el milenio? En el milenio ellas están en la sepultura.
Los otros muertos no vivieron por mil años. ¿Habrá o hay ahora un lugar para que la novia se reúna para vivir como cuando Moisés guió a los hijos de Israel? Voy a contestar esa pregunta para usted. Acaba de ser revelado a mí. Voy a decirle la verdad. Sí, señor. Hay un lugar para que toda la novia se reúna. ¿Quiere usted saber dónde está? En Cristo. ¿Correcto? Simplemente se reunirá allí. Todos estamos juntos. 69. ¿Por qué es que hacemos un gran asunto del vestuario de las mujeres? Oh, me están regañando en esta, ¿no es así? Gran asunto del vestuario y el corte de cabello de las mujeres. Y hacemos, nada se dice acerca del cabello del hombre o la manera en que él se viste. Bueno, hermana, voy a estar de acuerdo con usted en una cosa. En primer lugar, la Biblia dice que un hombre no debería tener cabello largo. Y si él tuviera cabello largo, yo se lo diría. De la misma manera que se lo digo a usted, él está errado. Pero la mayoría de los hombres, muchos de ellos son como yo, no tienen nada en lo absoluto. Pero la mayoría de los hombres se cortan su cabello, se ven como hombres. Y ahora, si ellos no lo hicieran, se les diría que no lo hicieran así, de dejarse crecer su cabello como el cabello de una mujer. Usted va a ver todo esto en los votos de matrimonio y divorcio y cosas cuando prediquemos sobre eso. El gran asunto, tal como el vestuario del hombre o de la mujer. 70. Ahora, un hombre en primer lugar. El cuerpo de un hombre no es una tentación como el de una mujer. Ahora, el hombre, él es grande, de piernas peludas, con las rodillas juntas, barrigón y de todo. Él es un lío de apariencia horrible y no hay nada en él para tentación. Y pienso que él se ve como el cuadro de apariencia más asquerosa al ver a estos hombres venir por el camino, joven o viejo, con un par de estos bikinis puestos, sea lo que sea, ustedes saben, caminando por el camino. Yo pienso que ese es el cuadro más sucio que yo haya visto. Eso es correcto. Yo pienso que él no sabe a qué lado de la raza él pertenece. ¿Ven? Eso es correcto. Un hombre que haría una cosa como esa. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo, vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 71 de este mensaje titulado Preguntas y Respuestas número 4. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de agosto del año 1964. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial por compartir este mensaje glorioso y los mensajes que vienen en futuro, rogamos que nos abra sabiduría y entendimiento para poder entender son momentos tan gloriosos que estamos viviendo. Y nos despedimos. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más, por permitirnos, Señor, acercarnos con mucha reverencia, con respeto, porque sabemos de que esta palabra, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, nos llevará de regreso allá a la eternidad, oh Padre, donde fuimos traídos. Mientras estamos aquí peregrinando, Señor, ayúdanos, guíanos y danos fuerza y ánimos para completar y cumplir, Señor, tu programa, porque por alguna razón, motivo, circunstancias o causa estamos aquí en esta vida, oh Padre amado. No venimos porque así nosotros queremos o porque mamá y papá nos trajeron y se pusieron de acuerdo, no, oh Padre amado. Es tu programa celestial, tu programa eterno, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor, por habernos hecho partícipes de tu programa, Señor. Por el mismo hecho de que venimos en la cena, Señor, tú nos enviaste por alguna causa. Señor, si hay un día más, regresaremos contentos y alegres, porque esta palabra es comida especial de águilas, comida especial, Padre amado. Permite sostenernos y agarrarnos fuerte de tu mano poderosa, Padre amado. Muchas gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das de día a día, Señor, el entrar en la presencia tuya, Señor, y compartir estos gloriosos mensajes a nuestros hermanos y hermanas, y Señor, para nosotros mismos, Padre,
No es que nosotros nos pusimos de acuerdo, Señor, sino tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros y nos llamaste como mamá águila. Junior, ¿qué estás haciendo? Sube, oh Padre amado, esta comida nos llevará allá. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Esperando en los cielos, Él dijo: me voy para preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Del terrestre a celestial. Este viejo manto de carne a cambio de otro, eternal en los cielos. En la resurrección, a la final trompeta, un cuerpo glorificado, tendremos como Jesús. Eternal en los cielos.
para ti y para mí.